Iberialdia proiektuko hirugarren edizio honetan, azkena izan dana, 10 talde parte hartu dute, oso izaera ezberdineko talde parte hartu dute, elkartea, fundazioak, enpresaren bat, administrazioko talderen bat ere, eta beraiek aurkeztutako erronkei erantzun berrien bila, perfil ezberdineko pertsonekin lan egin dute. En Iberialdia, el reto que proponen Carterrialde es la transformación de la Vía Verde de un recurso que existe actualmente a un producto generador de riqueza y empleo para la comarca. Una oportunidad de conocer nuevos métodos innovadores que nos permitan hacer grupo de diferentes agentes de la comarca para que juntos caminemos hacia este reto que es el convertir la Vía Verde en un verdadero producto generador de riqueza. Nuestro objetivo es recuperar nuestra razón social, conectando los objetivos de la organización con la sociedad. Y nuestro reto es intentar buscar nuevos modelos de relación entre estudiantes, empresas, la cooperativa LECO y cómo se generan nuevas relaciones entre todos ellos. Gure helburua ideon dugun perfil desberdinen artean, dinamika desberdinak sortzea izango da, horretarako komunitate bat sortuz. Trabajar esta idea de entre espacios públicos, espacios privados, la generación, digamos, de cómo esos recursos propios, digamos, se pueden transferir o compartir con la ciudadanía. Gure erronka da 20 urte eta gero kalean gaudela berdintasuna eskatzen emakumeak festetan parte hartzeko gizonak bezala eta ataskatuta gaude. Uste dut nire ekarpena izango dela beraiekin batera hausnartzea eta ikustea ze ohitura eta baldintza erreparatu nahi dituzten eta elkarrekin formula bereziak pentsatu gainean daukaten erronka horrekin lanean jarraitzeko. Gaur izan da, hirugarren deialdian garatu diren emaitzak ikusteko eguna, orotara 24 taldek parte hartu dute Ibrilaldietan, 24 taldetako ibriltariak izan ditugu parte, eta esango genuke benetan funtzionatu duen prozesu bat izan dela, guztiek aipatzen duten gozen artean oso aberasgarria izan den zerbait dela. Hablamos de un proyecto de innovación social, un proyecto de innovación social dentro de la empresa que básicamente tiene dos líneas, una generación de espacios y otra una acción muy concreta de cara a involucrar a las personas. Eso se traduce dentro del espacio de la de OBETIC en una biblioteca de esencias que tiene una actividad en la que invita a toda la gente de la empresa a participar en capturar esencias innovadoras de todo el mundo, traerlas a la empresa y compartirlas. Konprometua taldea zabaltzeko, eragile gehiagori, eta konprometua urtean bitan behintzat zinez topatzeko eta aldezarreko gaien inguruan hitz egiten. Esperientzia positiboa izan da, batez ere jende desberdin asko bildu geralako, eta ideia da ez, horrelako prozesu batean abuztuan bizi geran guztiok, edo ia guztiok egon behar begula, ez, denan ahotsak entzuteko. El reto inicial era repensar espacios de intervención y de trabajo con personas que han sufrido un primer episodio de psicosis. El buru horrekin lau proiektu garatu dituztela eta hor dituztela mai gainean, urrengo astean beraiekin hasteko. Como aprendizaje yo me llevo el potencial que tiene trabajar con la administración pública a nivel, por ejemplo, de volumen de datos que produce. L'apprentissage, ça a été le fait d'aller sur le numérique, une dimension qu'on n'avait pas pensé, donc pour les outils. Desde Travesía Pirenaica, yo creo que este proyecto ha sido un punto de inflexión y que ha llevado a que, a través de activar determinados foros en diferentes valles, pues que ellos nos consideren parte de la gente que allá habita. El dinamizador ha acabado siendo dinamizado por los que se suponía que tenía que dinamizar, ¿no? Hemos prototipado una prueba que
que la hemos ejecutado y la hemos testeado y de la que hemos sacado distintos aprendizajes para ver si sirven o no sirven. Bueno, pues la experiencia de vivir la aldea, que al final ha sido pues, sembrar una semilla en el que el fruto pues, se verá a largo plazo, porque esto no muere aquí. El aprendizaje de aquí lo vamos a seguir llevando pues, en nuestra organización en AOSIV hasta conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto, que es humanizar los espacios.